Artifactoría. Allí meterán a Oliver en un helicóptero. Debo subir a un buen sitio para apuntar antes del intercambio. ¿Dónde está Oliver? Esperaré hasta verle. No puedo dejar que lo metan en el helicóptero. ¡Corre, Oli! ¡Vamos! Thank you.
muerto, nada que ver. Le queda más un cuarto de día. No puedo dejar que lo metan en el helicóptero. ¡Corre, Oli! ¡Vamos! Gracias por salvarme. Vaya tatuajes, tío. ¡Salgamos de aquí! ¡Un barco! ¡Lleva derecho el barco! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¡Nos perdemos! ¡Camioneta en el puente! Seguimos. Me salvaste. Le apretaban las tuercas a mi padre. Estaba a punto de darles mucha pasta. Oli, aunque hubiera pagado, pensaban venderte como esclavo de todas formas. ¡Oh, mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío. Es demasiado para mí. Te conozco, Oli. Eres más fuerte de lo que crees. Ven conmigo, tengo un lugar seguro para refugiarte. Lisa, Daisy. He encontrado a Oliver. ¡Eh, Oli! ¡Chicas! ¡Por fin he Qué vuelto! ¡Qué alegría que estés bien! Oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante. ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guau! Esto pega un buen subidón. ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague?
Yo quiero. Ya os veré en un ratito. Este sitio es el cielo. Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte. También tengo algo que enseñarte. Venga. Oye, hago una cruz para Grant. Gracias. Yo no he tenido tiempo. Tenemos que hablar. Lo haremos, pero no ahora. Debo encontrar a Riley si le pasara algo. Echo de menos. ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros. No digo que no los rescates. Es que me preocupa cómo te afecta. Lisa, no te preocupes. He tomado el control de mi vida por primera vez. Tienes razón. Eso es bueno. Hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo. Yo ayudé a Steve. Mira, ahora no me apetece hablar de tu ex. Esta es mi senda. Tengo que encontrarla yo solo. Vale. Vale. Entiendo. Estás agobiado. Ya hablaremos. Te quiero. Ahora vete. O intentaré detenerte otra vez. Ve a buscar a los demás. Willis, ¿eres tú? Jason, he localizado a tu amigo Keith Ramsey. Le ha comprado un matón que trabaja para Hoyt. Suele estar en el bar de las chabolas. ¿Y cómo se llama? Buck. Así que se llama Buck. Y le gusta Hoyt.
tontería. ¿Eres Buck? ¿Es mi cumpleaños? ¿Pareces mi regalo? He venido a por mi amigo Keith. Pues no me suena de nada. Se lo has comprado a Hoyt. Ah, ese. Creía que era... Me parto. Bueno, vale. Dejémonos de historias. Eres Jason Brody, ¿no? Mira, solo busco a Keith. Jason. Aquí no todos somos salvajes. Solo hombres de negocios, capitalistas responsables. Tengo algo que tú quieres, ¿no? Un producto. Y tú puedes darme algo que yo quiero. ¿Y qué coño quieres? Qué carácter, Jota. Ten cuidado. Si me la juegas, no lo recuperarás. Encuentra esto. Si lo traes, entonces habrás cumplido. Y Kit se irá contigo. Tráeme lo que se ha perdido. Yo he visto antes este cuchillo. ¿Cuchillo? ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo. ¡Es arte! Tiene más historia de la que os cabe en el culo a Kit y a ti. Es lo que te voy a cobrar, ¿vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros sabía dónde estaba. Pero Bass le quitó el barco con información importante sobre un tesoro chino. ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder, el cuchillo no. ¡Su situación! ¿Quieres a Kid? Sube al puto barco y averigua dónde está ese tesoro antes de que alguien se lo agencie. Ahora circula. Aire. Para allá, pero me queda re lejos para liberar un poquito. Si era más cerca, va. Bueno.
Thank you.
datos. Necesito esos datos. Mierda. Creo que esa puta me ha pegado. Debo encontrar ese ordenador. Eso estaría bien. ¡Mierda! ¿Cuántos piratas hay en este barco? Voy hacia la alarma. ¡Vais a ver cómo me lo cargo! Seguro que la posición del cuchillo está en el ordenador. Aquí está. La brújula debe de ser importante. Quizá me lleve al cuchillo. ¡Rápido, puto cacharro! ¿Bromeas?
Buenos días. Venga. Qué bellos y sombríos son los bosques, socio. ¡Pero levántate, joder! ¡Vamos! Buen trabajo. ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco. ¡Oh! Jason, Kid va a estar muy decepcionado. Parecía incómodo la última vez que lo vi. ¿Pero por qué me cuentas eso? No sé. Por entretenerme, querido, por entretenerme. ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien. Los datos dicen... Sigue la brújula. Oye, gracias por la ayuda. Un placer. Ahora, si te puedes quedar solo, Kid me necesita, ¿vale? Adiós. Lo que fuera eso.
¿Qué vas? Si sabías a dónde tenía que ir, ¿por qué no me lo dijiste? Jason, Jason, Jason. Que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega este puto juego. Yo solo soy el público. Y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina. Piensa en este monumento brutal a la ironía. Los putos japos forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. Pregúntame qué están buscando. Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Mejor castigaré a Kid. Buscaban el Chao Yan de los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Shen He. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluido, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Voy a matar a ese hijo de puta. Lo voy a matar. Han destrozado este sitio, pero bien.
¡Tienes una Vamos. Estoy preparándolo. Más deprisa. ¿Dónde buscan un cuchillo japonés? Joder, entérate ya. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
Jason, al modo indie. Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Dos interruptores. Fácil. Parece que está podrido.
¿Cómo haces siempre para encontrarme? Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordo mudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, Jason, no vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. ¿Muy ocupado con tus juegos? Pues vale. Entonces yo jugaré a los médicos con Keith. Solo he encontrado este anillo. Seguro que encaja en la brújula. Bueno, no sé, ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. ¡Nos vemos, Jota! Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde.
voy a tomar esta torre. Build that. Tú, cabrón, has tardado lo tuyo en llegar, ¿eh? La verdad, me preocupa que ya no te lo tomes en serio. Pero, Jota, tranquilo. Mira, Kid no hace más que llorar. Se está poniendo un poco pesado. ¡Cállate ya! No tengo otra lección de historia para ti. Escucha, ¿recuerdas a Shen-He? Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Ming. ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen-He tiene un capitán llamado Lincoln. Y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí. Esclaviza a todos los lugareños, pero Shen-He... Oh, el muy cabronazo hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason. Muy astuto. Pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está. Ya no está en el barco. ¿Mm? Y Lincoln, el cabrón, desapareció.
Todos buscan esa mierda desde entonces. Incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. ¿Mm? Espabila. Suerte. Esto se me acabará derrumbando encima. Japoneses, británicos, medio mundo ha estado en la isla. Sí, pero los cabrones se han quedado mucho tiempo. Ahora el sitio es vuestro y por mis cojones que lo va a seguir siendo. ¡Dios, a que pare! ¡Solo otro chute!
puto hacerlo. Probaré con la brújula. Esto acojona un poco. Sin salida. ¿Habrá alguna forma de activarlo?
¿Por qué será que esto me da mala espina? Ahí ya no voy a salir. Un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera. ¿Qué decías? Tú cortas el bacalao. Héctor, mira. Parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes aquí. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Bueno. Muy bien. Okay. Entonces me piro, ¿vale? Ten cuidado.
brújula dice que baje la colina. ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal. Clase de historia. La tumba de Lincoln. La leyenda dice que este tipo se puso en plan faraónico, hizo que se la construyeran antes de que llegara Shen-He y hundiera su imperio. Nadie sabía dónde estaba. Pero yo diría que... Buen viaje, socio. Ese salto no es para tanto. ¿Qué hacen aquí? ¿Les ha avisado Buck? Espero encontrar pronto esa cosa para... Creo que esa puta me ha pegado algo. ¡Mierda! Roban a los nativos, ya no saben cómo es. Ya te digo, últimamente los muy tirados no se merecen el esfuerzo. Pero si no, tío, al final todos morirán. Me llega la hora. No le des más bien esto. ¡Pero qué! Thank you.
te tiro piedra con la gente, saco la cámara con la 8 de fuego. Eso parece ácido. Ahí sí que no voy a entrar. Lo he encontrado. ¡Joder! ¡Mierda!
Otra vez la misma puerta. Ábrete, sésamo. ¡Ah! Vaya, este sitio es enorme. Ya no hay puente. Tiene que haber otro camino. Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años. ¡No estás aquí! Esta vez no, socio. ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo. Voy de camino. Nos vemos en mi casa.
porque te venía el libro de tu libro.
va a quitar este puesto. Soy el mejor. Bueno, gente. ¿Qué es esto último? Igual que déjame ver. ¡Qué asco! Esto fue bien esta vez. Y volverá a serlo. Venga, cojones. Amigo mío. Nuestro trabajo no ha acabado. Si te ocuparas de la lista del tablón de anuncios, aún no hemos acabado. ¿Puedes ayudar con la lista del tablón de anuncios? Thank you.
Ciudad liberada, podría liberar otra ciudad, la tengo ahí al lado, pero podría liberar una ciudad que tengo al lado, o he hecho esto, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Lo último, y corto Far Cry 3, no sé qué era eso. Uff, una le respondía a Luke. Sí. Me pregunto si el tigre ha cortado, es mejor que ser un tostador. Un momento, tostador, testeador, me vuelo la tostada, dame mis tostadas, venga. Me pregunto si el tigre ha cortado sus cuerdas. Tiene garras, así que podría. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo llegaste allá arriba? ¿Cómo llegaste allá arriba? ¿Encontraste? Bien, dámelo. Primero, Keith. Vale.
detrás de esa puerta. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma. Keith. Basta, por favor, basta, te lo suplico. No aguanto más. Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Voy a sacarte, ¿vale? Sí, ¿lo prometes? Tienes que prometérmelo. Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. No, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a marchar por esa puerta. Os iréis cuando yo lo diga. ¿Eh? No me da asco la sangre, me gusta la carne cruda. ¡Muere! ¡Hijo de la gran puta! Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Salir bien. Ven conmigo, conozco un lugar donde estarás a salvo. Quería matarlo. Qué bueno que no. A la muerte. Nada de esto, Mari. No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro. Pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No. No lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. Lo siento. ¿Qué? Por favor. ¡Rey! Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Limpiémoslo un poco. Lo han matado. Basijo y de esos hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. ¡Lo juro! ¡Hey! Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí, puedo ayudarte. Deja que me ocupe. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí.
Hola, hermano. Bienvenido, Jason. Ya casi había olvidado tu cara. Me alegro de verte. El cuchillo. ¿Lo has traído? Lo tengo. Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido. Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado y vengado a nuestros difuntos. Vamos. ¡Dejadnos! ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Quiero matar a Bass y a Hoyt. Hace mucho tiempo había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina y en el aire el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del Reino del Norte juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatau en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante se alzó desde el agua y el guerrero alzó su daga, cortándole la cabeza de un tajo. El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakiat, nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatau. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Lo haré. Entonces nos veremos pronto, guerrero. Jason, vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Bass. ¿Cuál es el plan? Una emboscada. Ve, reúnete con los hombres que irán contigo. Están en Charlestown. Estarán encantados de ayudarte. ¿Qué
Me salió del Far Cry 1. Bueno, gente, voy a aprovechar que se salió para cortar la transmisión acá. Voy a hacer otra cosa. Nos vemos, les mando un besito.